Un libro realmente fabuloso. ¡Vamos! ¡Buen chiste! ¿Vieron eso? ¡Ese libro se mueve! ¡Blue saltó a ese libro! ¡Blue saltó! ¡Yo también! ¡Wow! ¡Oigan! ¡Estamos en un libro de cuentos! ¡Vamos a leer! ¡Vengan! Ya que estamos en un libro... ¡Wow! Muy bien. Nunca se sabe lo que pasará cuando lees. ¡Miren! ¡Ese es mi nombre! ¡Vamos! J-O-S-H. Josh. ¡Oh! B-L-U-E. Es Blue. Bien, ahora, miremos la siguiente oración. El balón lanzó la niña. ¡Hola! ¡Hola! El balón lanzó la niña. ¡Hola! ¡No! ¡No! Eso no tiene sentido. ¿Cómo podemos arreglar esta oración? ¿Quién lanzó el balón? Oh. ¡La niña! ¡Hola! ¡Hola! Oh. ¡La niña! ¡Hola! ¡Lanzó el balón! ¡Súper! Lo hicieron bastante bien. ¡Oh! ¡Miren! La historia continúa. ¡Muy bien! Leamos la siguiente oración. Un balón atrapó el cachorro. Un momento. ¿Qué? También hay algo malo en esta oración. Un balón atrapó el cachorro. ¡No! Bueno, veamos. ¿Cómo podemos arreglar esta oración para que tenga sentido? ¿Un cachorro? ¿Qué hizo el cachorro? ¡Atrapó el balón! ¡El cachorro atrapó el balón! ¡Guau! ¡Eso es perfecto! Porque me preguntaba quién atrapó el balón si esa niña lo lanzó. ¿Leer no es lo máximo? Ajá. ¡Oh! Y la historia continúa. Sí, leamos. Cachorro merienda. Él y la comieron una niña. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, vaya! Eso no tiene ningún sentido. Muy bien. Ahora... ¿Creen que la comieron una niña? ¡Hola! ¿Es una oración? ¡No! Claro, no. Porque eso es absurdo. Muy bien. Entonces, ¿quién creen se comió la merienda? La niña. ¡Hola! Y el cachorro. ¡Oh, sí! La niña. ¡Hola! Y el cachorro. Bien, ahora ordenemos todo esto. La niña. ¡Hola! Y el cachorro comieron una merienda. ¡Guau! ¡Qué oración! ¡Oh, sí! Leamos la historia completa. La niña lanzó el balón. El cachorro atrapó el balón. La niña y el cachorro comieron una merienda. El fin. ¡Wow! ¡Ese fue un gran libro! ¡Una pista! ¡Lo sé! ¡Saben que me encanta un buen libro! ¡Una pista! ¡Oh! ¡Una pista! Oigan, ¿qué palabra es esa? J-U-M-P. Jump. ¡Oh! ¡Está en inglés! ¡Saltar! ¡Ja, ja, ja!
Oigan, este debe ser el bosque del cuento. ¡Vamos! Hola, Josh. Hola, Blue. Qué alegría tenerlos aquí. Alguien estuvo en nuestra casa y ahora todo está mezclado. Un segundo. ¿Nos ayudan también? De veras. ¡Ah! Oh, ¡qué bien! Descuiden, los ayudaremos. ¡Gracias! Tenemos que ordenar nuestro almuerzo. ¡Sí! ¿Qué es de quién? Estamos confundidos. Ya entiendo lo que dices. ¿De acuerdo? ¿Cuál tazón de avena pertenece a Papá Oso? ¡El más grande! Ese es mi gran tazón. Muchas gracias. ¡Oh! ¡Buen trabajo! Oh, ahora, ¿cuál tazón de avena pertenece a Mamá Osa? ¡El mediano! ¡Vaya, vaya! ¡Es mi tazón de avena mediano! ¡Qué bien huele! Así es. ¡Bien hecho! ¡No se olviden de mí! Oh, ¿ven el tazón de avena de bebé oso? ¡El más pequeño! ¡Este es mi tazón de avena pequeño! ¡Qué pequeño! Ah, muchas gracias. ¿Nos ayudan a encontrar nuestros vasos de leche? ¿Nos ayudarán? Bien, súper. Veamos. Ah, ¿qué vaso de leche pertenece a Mamá Osa? ¡El mediano! ¿La cantidad justa de leche para mí? ¡Buen trabajo! Oh, ¿qué hay de bebé oso? ¡El más pequeño! La leche me hace crecer grande, como papá oso y mamá osa. ¡Oh! Sí. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el vaso de papá oso? ¡El más grande! Leche para papá oso, en la cantidad justa. ¡Muchas gracias! ¡De nada! Oigan, aún tenemos que descubrir cuál es la historia favorita más favorita de Blue. Necesitamos una pista más. ¡Adiós! 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 ¡Una pista! ¿Dijeron una pista? ¿Dónde? ¡Detrás de ti! ¡Oh! Este cerdito tiene una huella de Blue en él. Debe ser una de las pistas de Blue. Necesitamos nuestra súper útil... ¡Libreta! ¡Libreta! ¡Sí! Muy bien. Entonces, nuestra tercera pista es... un cerdito. Un gran cuerpo redondo... un hocico, dos ojos, líneas para las patas y una colita crespa. ¡Y listo! Tenemos un cerdito. ¡Oh! ¡Tenemos todas las pistas! ¡Ya sabe lo que significa! ¡Estamos listos para nuestro... ¡Sillón de pensar! ¡Sillón de pensar! ¡Muy bien! ¡Vamos! Blue saltó, yo también. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es la escuela de Blue! ¡Oh! ¡Hola, Blue! Esta gatita anaranjada está pintando. Parece que se siente muy feliz. Y se oye bastante feliz también. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Miren qué pasó! Oh, ¿cómo creen que se siente la gatita ahora? ¡Triste! ¡Sí! ¡Triste! Porque está sollozando y tiene el ceño fruncido. Oh, ¿qué debo hacer? ¿Qué creen ustedes que debería hacer la gatita?
¿Debería dejar de pintar y rendirse? ¿O debería buscar otra hoja de papel y pintar otra vez? ¿Qué creen que debería hacer? ¡Pintar otro dibujo! Creo que pintaré otro dibujo ahora y lo haré aún mejor. Sí, claro. Porque si te sientas ahí y dejas de pintar, no tendrías una pintura que llevar a casa. ¡Cierto! ¡Oh! Vaya, fue una situación muy difícil. ¡Vamos! ¡Súper! ¡Un cuento! Escuchemos. El patito se sentía muy triste. Y luego... ¡Oh! ¿Cómo creen que se siente el canguro Violeta? ¡Triste! ¡Enojado! ¡Oh! ¡Triste! ¡Y enojado! ¿Qué creen que debería hacer? ¿Debería decirle a Magenta cómo se siente para poder compartir el cuento? ¿O debería quitarle el libro? ¿Qué creen que debería hacer? ¡Decirle a Magenta cómo se siente! Quiero decirte cómo me siento. Triste. Y enojado, porque no estuvo bien quitarme el libro. ¿Te gustaría compartir el libro conmigo? ¡Esa es una gran idea! ¡Compartir! ¡Vamos! Buscando las pistas de Blue. ¡Una pista! ¡Una pista! ¡Oh, mala vista! ¡Oh, no! ¿También están tristes? ¡No! ¡Una pista! ¡Oh! Estaría muy triste si estuvieran tristes también. ¡Es una pista! ¡Oh! ¡Una pista! ¿Dónde? ¡Por allá! ¡Oh! ¡En los bloques! ¿Qué pasó con esos bloques? ¡Se cayeron! ¡Oh! ¡Claro! Bien, entonces es como parecido a nuestra primera pista. Una torre de bloques. Solo que ahora... es una torre de bloques que se cayó. ¡Ah! ¡Oh, oigan! ¿Saben qué necesitamos? ¡Nuestra súper útil... ¡libreta! ¡Libreta! ¡Claro! Pa, 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 pa. Muy bien. Una torre de bloques derribada. Tenemos tres cuadrados en la parte inferior. Dos cuadrados más sobre esos. Y luego, unos bloques cayendo por aquí. Una torre de bloques derribada. Bueno, esa fue la última pista. ¿Para qué estamos listos? ¡El sillón de pensar! ¡Oh, claro! ¡El sillón de pensar! ¡Vamos! ¡El escuadrón de pensar está aquí! Vinimos en cuanto escuchamos tu llamado. ¿Qué es este lugar? Esto es Villa Superhéroe, el lugar de donde vienen los superhéroes. Soy Frank. Oh, hola, Frank. Oye, ¿por qué no tienes un nombre de superpoder como Super Frank o Frank Maravilla o algo? No tengo un supernombre porque no sé cuál es mi superpoder. ¿Me ayudan a averiguar cuál es mi superpoder? ¡Por supuesto! ¿Nos ayudan a descubrir el superpoder de Frank? ¿En serio? ¡Súper! Frank, el escuadrón de pensar está aquí para ayudar. ¿Quién es? Super bailarina. Su superpoder es bailar. Pero parece un poco triste. ¡Vamos! ¡Hola, super bailarina! ¿Estás triste? Sí, no tengo nadie con quien bailar hoy.
Hay que encontrar la forma de que Super Bailarina se sienta mejor. ¿Qué podemos hacer para que Super Bailarina se sienta mejor? ¡Bailar con ella! ¡Bien pensado! ¡Bailaré con ella! ¡Eso la hará sentir feliz! ¿Puedo bailar contigo? Me siento mucho más feliz ahora. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¿Quién es ella? ¡Es Niña Veloz! ¡Es la corredora más rápida de Villa Superhéroe! ¡Vamos! Hola, Niña Veloz. ¿Estás bien? Me siento un poco frustrada. Cada vez que intento correr, me caigo. No sé qué está pasando. ¿Cómo podemos ayudar a Niña Veloz? No para de caerse. ¿Qué podemos hacer para que Niña Veloz deje de caerse? ¡Amarrar sus cordones! ¿Amarrar sus cordones? ¡Oh, claro! Los cordones están sueltos. Por eso es que no deja de caerse. Ya está, Niña Veloz. Creo que ahora no te caerás. ¡Gracias! Amarrar los cordones es súper importante. ¡Mírame! Oh. ¡Estoy corriendo y no me caigo! ¡Eso me hace muy feliz! ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡Adiós! ¡Estás súper feliz! Correr es su superpoder. Pero, ¿cuál es mi superpoder? ¿Qué hizo Frank por Super Bailarina y Super Veloz? ¡Las hizo felices! ¿Las hizo felices? ¡Sí! Porque cuando bailé con Super Bailarina, eso la hizo feliz. Y cuando amarré los cordones de Niña Veloz, ¡eso la hizo feliz! Oye, Frank, tal vez hacer feliz a los demás sea tu superpoder. Tal vez lo sea, porque es algo que me gusta mucho hacer. ¡Canción Man! ¡Mira! ¡Frank está cambiando! ¡Ya no soy Frank! ¡Soy Feliz Man! Porque hago feliz a los demás y los animo. ¡Por fin encontré mi superpoder! ¡Adiós! ¡Escuadrón de pensar! ¡A volar! Oh. ¡Wow! ¡Una pista! ¡Ah! ¡Una vaca! ¡Sí, claro! ¡No! ¡Una pista! ¡Oh! ¡Ven! ¡Una pista! ¡Sí! ¡Hay una pista! En este... ¿Qué es esto? ¡Un establo! ¡Claro! ¡Un establo! Oigan, necesitamos nuestra súper útil... ¡Libreta! ¡Libreta! Bien. Oh, hola, patito. Entonces, nuestra segunda pista es un establo. Una línea de arriba a abajo con un rectángulo para el techo. Algunas líneas para el establo. Un rectángulo con dos líneas para la puerta y un silo. ¡Listo! ¡Ahí está el establo! Y nuestra primera pista era un... ¡Un pato! ¡Pato! ¡Cierto! ¡Hola! Y ahora, nuestra segunda pista es un establo. ¿Qué canción querrá cantar Blue con un pato y un establo? Creo que hay que encontrar una pista de Blue más. ¿Oyen eso? ¡Vamos! ¡Hola, Josh! ¡Hola, pollitos! Oigan, ¿qué hacen? Estamos preparando un show de canciones. ¿Nos ayudas? ¡Por supuesto! ¡Hemos estado cantando todo el día! ¡Sí! ¡Viva! ¡Gracias! Rema, rema sin trotar. ¡Oh, no! ¿Puedes decirnos qué sigue? ¡Oh, seguro! Nos ayudarán, ¿sí? Gracias. Rema, rema sin dormir.
Así es como sigue. ¡No! Rema, rema, sin... ¡Bicicleta! ¿Es así como sigue? ¡No! Rema, rema, sin... Parar. ¿Es así como sigue? ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper! Gracias por ayudarnos. Rema, rema, sin parar. ¿Qué tengo que...? ¡Oh, no! ¿Nos ayudan a descubrir qué sigue después? ¡Oh! Sí. Rema, rema, sin parar. ¡Qué feliz y... ¡Cama! ¿Es eso? ¡No! ¡No! ¿Corriente? ¿Es eso? ¡No! ¡No! ¡Felicidad! ¿Es eso? ¡Eso! ¡Sí! Yo lo dije. ¡Felicidad! ¡Ahí tienen! ¿Coro de pollitos? ¡Sí! Rema, rema sin parar. ¡Qué felicidad! Rápido, 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 rápido. Vamos a navegar. A jugar. A cenar. ¿Qué pollito está cantando el final correcto? Vamos a navegar. A jugar. A cenar. ¡Ese! ¡Navegar! ¡Sí! ¡Así es! ¡Fui yo! Vamos a navegar. ¡Vaya! Creo que su coro está completo. ¡Muy bien! ¡Canten con nosotros! Rema, rema sin parar. ¡Qué felicidad! Rápido, 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 rápido. ¡Vamos a navegar! ¡Sí! ¡Estuvo fantástico! ¡Oh, sí! Cierto, Blue. Hay que volver a casa para nuestras propias... ¡Canciones, la, la, la! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos!